El reconocimiento facial es una tecnología que gana fuerza en un abanico cada vez mayor de productos de consumo, automóviles y servicios minoristas, hoteleros y de seguridad. El jefe de estrategia de SoftBank Robotics, Steve Carlin, quien les mostró a los asistentes al CES cómo el robot Pepper de la compañía podía ofrecer a los clientes minoristas una atención personalizada, dijo que la tecnología también podría usarse en hoteles, donde un sistema automatizado podría brindar una experiencia personalizada a un cliente habitual. Los fabricantes de automóviles del CES, que concluyó ayer, mostraban cómo el reconocimiento facial podía mejorar y personalizar la experiencia de viaje mediante la música, el entretenimiento y otras preferencias. Abe Chen, de la startup de automóviles Byton, con sede en China, aseguró que su vehículo, que se lanzará a fines de este año, podría hacer recomendaciones útiles basadas en el reconocimiento facial. Por separado, Richard Carriere, de la firma de tecnología CyberLink, aseguró que el nuevo reconocimiento facial de la firma es muy preciso y se ofrece para aplicaciones minoristas del hogar y para el cumplimiento de la ley. Carriere señaló que los dueños de tiendas o negocios pueden personalizar los anuncios en carteles digitales usando esta tecnología, por lo que una adolescente podría no ver el mismo mensaje que un anciano. Otras empresas nuevas, como la firma de seguridad Nortec, están incorporando el reconocimiento facial en los timbres de las casas o en sus sistemas de seguridad, permitiendo a los miembros de la familia y amigos ingresar mientras alertan a los propietarios sobre personas que podrían ser sospechosas.